Con el fin de evitar algún incidente dentro de la institución, el CEBETIS número 1 implementa protocolo de seguridad. Bueno, el primer protocolo es hablar con los padres de familia, invitarlos a que sean nuestros aliados, que la operación mochila, que no podemos hacer nosotros por las situaciones de derechos humanos, la hagan ellos en su casa, que a partir de allí comience esa operación mochila, ¿verdad? Pero ya también tenemos los protocolos en cuanto a, tenemos publicados en los salones, si gustan ustedes ahorita los vamos a apreciar, tenemos en los pasillos, en las oficinas, para prepararnos en caso de que haya alguna situación, actuar en consecuencia conforme a lo establecido. Adiestramos a nuestro personal desde el puesto más modesto, que es por ejemplo el velador, los intendentes, el personal de apoyo administrativo, docente, y nosotros, por supuesto. Andamos alrededor de 1.500, 1.600 alumnos en dos turnos. En términos generales estamos completos. Nos faltaría por ahí alguna persona en cuanto a enfermería, pero la verdad estamos completos y dispuestos a reaccionar en cualquier protocolo. Afortunadamente nos ha ido bastante bien. Con imágenes de Luis de Santiago, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.